Senadora, en otro tema, sabemos que su declaración de gastos ante el CERVEL fue aprobada y nadie está cuestionando eso sin ninguna objeción. Dicho esto, que su declaración fue aprobada respecto de gastos reservados sin objeciones, ¿usted o algún cercano a usted emitió boletas a alguna empresa del grupo Penta a cambio de trabajos? ¿Sabe qué, Mónica? Yo en esto quiero ser sumamente responsable. Acá lo único que hay, y su pregunta también en ese sentido va, son acusaciones que son absolutamente falsas y que van de puras filtraciones que la verdad es que no sé de dónde vienen. Y yo esto lo he contestado varias veces. Y la verdad es que yo estoy sumamente tranquila. Yo espero de que esto se aclare lo antes posible porque hay una investigación. Yo espero Pero por eso, senadora, le preguntamos directamente si usted o algún cercano que trabajara en la campaña emitió boletas a alguna empresa del Grupo Penta. Le preguntamos directamente para que usted pueda decirnos si eso es verdad o no es verdad. Lo he dicho muchas veces. No, no es así. Y la verdad es que no sé de dónde vienen esas acusaciones. Para su campaña, senadora, ¿usted le pidió financiamiento, le pidió apoyo a Carlos Alberto Delano, a Carlos Eugenio Lavín o algún otro ejecutivo del Grupo Penta? No. O sea, no es efectivo cuando se dice que, por eso lo estoy preguntando, estamos no haciéndonos cargo de rumores, sino que yendo a la fuente directa, que es usted. Y en ese sentido queremos preguntarle entonces si no es efectivo que le habrían entregado 30 millones de pesos para su pre-campaña por Santiago Oriente y luego entre 30 y 40 millones más para la región de Los Ríos de manera irregular, no a través de gastos reservados, porque eso es legal, el tema de gastos reservados es legal. Le estoy hablando de manera irregular. Mónica, yo le daría la pregunta de vuelta. ¿De dónde saca usted esa información? Porque esa es una acusación directa. Y la verdad es que la información todo el mundo la saca de prensa, de filtraciones de prensa. Y yo creo que no tengo por qué referirme a rumores. Le he contestado ya 3 veces que no. Y la verdad es que yo creo que tengo que responder si es que me citan en algún momento, porque no lo han hecho, frente a la Fiscalía. Pero no tengo por qué estar respondiendo rumores. En ese caso, solo para aclarar la fuente, se trata de una investigación de Ciberchile dice que son las declaraciones que habría hecho Hugo Bravo ante la Fiscalía. Esa es la fuente directa en la cual sale la información de las preguntas. Sí, pero son puro... usted no tiene la fuente directa, es una fuente de una fuente. Yo no tengo por qué hacerme cargo de rumores, de verdad que no. Yo en esto quiero ser sumamente responsable. Son acusaciones que son absolutamente falsas. Lo he dicho muchas veces, no es así. Y la verdad es que no sé de dónde vienen esas acusaciones. Thank you.